Estoy acá en la Universidad de La Punta, en un espacio de actividad de carácter presencial dentro del marco de la Diplomatura Comunitaria en Salud que estamos desarrollando con los estudiantes de la provincia de San Luis. Donde han venido aproximadamente 160 estudiantes de la diplomatura de distintas regiones de San Luis. Estamos muy contentos con cómo estamos llevando el encuentro, mucha participación. Esto es parte del proceso de las actividades. Nosotros comenzamos en el mes de marzo con el dictado de las asignaturas de carácter virtual y esto es parte del encuentro de conocimiento, de intercambio, de conocimientos personales, de reconocimientos entre estudiantes, docentes, quiénes somos los que estamos detrás de la virtualidad cuando cada uno de los estudiantes tiene que leer algún documento, material o participar en algún foro. Hace 4 años me vine a la provincia y actualmente, dejé de trabajar en el sector privado y me fui interiorizando un poco en lo que es el trabajo del agente sanitario. Tengo conocidos que trabajan en el sector y me pareció sumamente interesante y que puede aportar muchísimo a la comunidad y, al lugar en donde decidí por elección vivir. Estamos trabajando principalmente sobre el rol de la promoción comunitaria de la salud en el campo de la salud. Es una mirada paradigmática que favorece todo lo que es el acceso a los servicios de salud, la participación. Y la idea es que tenga alguna cuestión vinculada a poder trabajar con experiencias concretas. Dentro de los estudiantes hay muchos trabajadores del campo de la salud que trabajan o en el Estado o en organizaciones comunitarias o en el sector privado. Y también la idea de hacer talleres que pongan esos conocimientos, esos saberes, que los compartamos para poder construir conocimiento entre todos. Lo que ellos quieren es que nosotros tratemos de trabajar de forma integral y de todos ir aportando nuestras ideas como para ir mejorando, digamos, las prácticas básicamente.